Bueno, no es que fuese un cliffhanger tampoco muy poderoso, pero bueno, ya puedo seguir. Es que se hacía muy largo. No te preocupes. He instalado un programa de desactivación de bombas en tu teléfono. Recordemos que todo es una bomba ahora mismo. Esta habitación es la bomba. Uso desactivar cuando la bomba esté en la zona de desactivación. Ahora, ve a por ellas. Faltan 120 segundos. Desactiva 6 bombas. Desactiva al perro. Hasta eso está. Era trabajo, sigue yendo por la sala. Por ahí te irá por el que está abajo a la izquierda. Vale, haz no de esta. Desactiva el juego, haz un juego. ¡Bomba desactivada! Izquierda. Desactiva el guión. Bomba desactivada. Bomba desactivada. Desactiva la pelota. Bomba. Gedeo, dirígete al centro. Estoy usando un campo electromagnético para retener el vaso de agua ahí. ¿Ah, sí? Bomba desactivada. Bien hecho, Kari. Has desactivado todas las bombas. Si no las hubieses desactivado, la gran bomba habría explotado en 2 minutos. Ahora no explotará en 2 minutos. En su lugar lo hará en 2 segundos. Adiós, Kari. Ah, parece que la bomba no termina de estallar. Eso es porque mientras estabas con tu monólogo, yo le he cambiado. Oh, no, has desactivado la bomba gracias a tus conocimientos de hacking. Sí, eso es justo lo que he hecho. Maldición, parece que mis planes han vuelto a ser frustrados. Maldito seas, humano, maldita seas, doctor Alphys, por ayudar tanto. Pero no maldigo a mis 8 maravillosos espectadores por seguir con nosotros. Oye, ya tienes más espectadores de los que suelo tener yo los directos, ¿eh? Hasta la próxima, Cari. Bueno, le hemos dado una buena lección, ¿eh? Oye, sé que al principio parecía algo rara, pero creo que de verdad que estoy teniendo cada vez más confianza en guiarte. Así que no te preocupes por ese robot tonto. Yo te protegeré de él. Y si te pones demasiado terco, siempre podemos. Bueno, no importa. ¡Hasta luego! Desactivarlo, sabes desactivarlo, y no me vas a decir cómo. Ay. Así va el país. Bueno, así va el subsuelo. El país también. Esto sigue sonando a una música ultra ralentizada. Me he dado cuenta de que has estado algo callado. No estoy parando de hablar. ¿Te preocupa de conocer a Asgore? Bueno, no te preocupes, ¿vale? El rey es un tipo muy majo, estoy segura de que puedes hablar con él y con tu alma humana podrás cruzar la barrera, así que no te preocupes, ¿vale? Tranquilízate y sonríe. Sok. Sí, estoy diciendo Ok, pero mi Ok es con C, que mola más. Por favor, selecciona ubicación, como por ejemplo, el piso izquierda 3. Me gusta cómo lo sostiene. Bienvenido a nuestro salón, cielo. ¿Quieres algo de pastita? Todas nuestras ganancias son para las arañas. Es un donut de araña. Parece más gomoso que de costumbre. Parece algún tipo de brazalete poderoso, como el de Zelda. Espera, es solo un croissant. He acabado comprando un donut. No quería, pero esa chica, aún habiéndole dicho que no, ella no dejaba de mirarme de forma rara mientras se relamía los labios. Ahora me he quedado sin dinero. Venta de pasteles de arañas. Todas las ganancias van hacia arañas de verdad. ¿Comprar un donut de araña por 9.999 de oro? ¡No! ¿Compras sidra de araña por 9.999 de oro? ¡Vete a la mierda!
¡Joder! ¡Hola, al fin se habla! Esta habitación es como la que vimos antes. Hay dos puzzles, al norte y al sur. Tendrás que resolverlos para poder continuar. También querría decirte que no me gusta dar la solución de los puzzles. ¡Apenas! Bueno, si necesitas ayuda, llámame, ¿vale? Espera, de hecho, tengo una idea. Somos amigos en internet, así cada vez que necesites ayuda, solo tienes que avisarme. Espera, ya somos amigos ahí, ¿no? Te di de alta yo misma, ¿verdad? Ya has podido leer mis actualizaciones todo el rato. Bueno, espero que estés de acuerdo sobre mi video. ¡No! Sunderplane ataca, y no es porque esté celosa de que Volkin te preste atención ni nada por el estilo. Voy a abrazar a Volkin. Le das un abrazo a Volkin, el abrazo calienta tu corazón. ¡Y todo tu cuerpo! ¡Auto! ¡Defensa baja! Y a lo que se pone... ¡Ay, que se pone celosín! Nah. Mi querida Sunderplane. Las mejillas de Volkin comienzan a brillar de calor. No me bombardea. Au. Huele al mostrador de perfumes de un aeropuerto. Te acercas a Sunderplane, pero no demasiado. Sunderplane te golpea con su ala accidentalmente. ¿Aún no? ¿Aún quieres más? ¿Qué va a hacer que más? Ouch. Creo que tendría que curarme. Me tomaron de ladito. ¡Hoy te ves genial! Tu pesa se han rellenado. ¡Coño! ¡Lo he hecho a la primera! Solamente me tiro aquí medio año. Mi momento favorito. Se pase dramática cuando todo parece mal. Como cuando está en un programa de cocina y los huevos no salen bien. Mi momento favorito es cuando les da su merecido a los villanos giratalones. Aunque se trate de un concurso. ¿Qué villanos? No me llames. Mierda. ¡Ah! ¡Ey! Esto no tiene nada que ver con guiarte, pero... ¿querrías ver un show de televisión con un humano conmigo alguna vez? Se llama... No. Bueno, está bien. Creo que preguntando... no se pierde nada. Pero estoy segura de que te gustaría. Si me dieses una oportunidad... No, no me gusta ese tipo de animes, lo siento. ¡Olé! Te detienes para oler las flores. Porque es lo importante. No me llames, déjame en paz. El olor a telarañas cubre el aire. Te llena de determinación. ¿Escuchaste lo que dijeron? Dijeron que un humano con una cabeza de rayas pasaría por aquí. Escuché que odia a las arañas. Sí, las odio. Escuché que le encanta pisotearlas. No, me gusta largarme corriendo. En dirección contraria. Escuché que disfruta de arrancarles
sus patas. Sí, no puedo hacer una cerca, lo voy a empezar a arrancar patas. Anda ya. ¡Escuché! ¡Qué bastante tacaño con su dinero! ¿Crees que te gustas? ¿Crees que tu gusto es muy refinado para nuestra pastelería? ¿No es así, cielo? Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tu gusto es exactamente lo que necesita nuestro siguiente lote. Muffet te atrapa. No voy a pagarte dinero. Muffet, ataque 38,8, defensa 18,8. Si te invita a su salón, excúsate. ¿Y la cerda te sienta bien, mi cielo? Epa. No. Creo que te queda mejor el púrpura. Estás atrapado en una extraña red púrpura. Tratas de escapar de la red. Muffet se cubre la boca y suelta una risita. ¿Por qué tan pálido? Deberías estar orgulloso. Muffet hace un baile sincronizado con las arañas. ¡Orgulloso de volverte un rico pastel! Vale, voy a dejar de seguir la música. Todas las arañas aplauden al ritmo de la música. ¡Dejarte ir! ¡No seas tonto! En realidad sí que hay que seguir el ritmo, pero bueno. Muffet te sirve una taza de arañas. ¡Tú al mar y aprieta todas estas arañas! Muffet hace un baile sincronizado con las arañas. Pagas 10 oros. Muffet reduce su ataque en este turno. ¿Dónde está mismo Dale? ¿Está presentado mi mascota? ¡Es hora de desayuno! ¿No es así? ¡Diviértanse ustedes dos! ¡Oh, Dios mío! Muffet hace un baile sincronizado con las arañas. ¿Qué presenta que se advirtió de ti? Muffet limpia la telaraña a tu alrededor. Se ofreció mucho dinero por tu alma. Todas las arañas aplauden el ritmo de la música. ¡Su sonrisa era tan dulce! Muffet te sirve una taza de arañas. Suena raro, pero juraría que le meten las sombras cambiar de forma. ¿Cambiar de forma? Sí, interesante. Muffet hace un baile sincronizado con las arañas. Pagas 40 oros. Muffet reduce su ataque en este turno. ¡Uy, es hora de almorzar! ¿No es así? ¡Y aún no he alimentado a mi mascota! Muffet hace un baile sincronizado con las arañas. ¿Qué hace ese dinero? Los clanes arañeros por fin están reunidos. Mierda. Te comes una mitad del bipolo. Tus peces se han rellenado. ¿No lo sabías? Las arañas llevan atrás para hacer los ruidos por generaciones. No lo sabía. ¿Pero qué culpa tengo yo de no tener suficiente dinero? Estoy pegando contra todo. Abajo la puerta, Alfred es no desnudo para ellas. ¿Sabes qué culpa tengo yo? Muffet te sirve una taza de arañas. Con el dinero por tu alma, podremos rentar de limusina con calefacción. Pero bueno. Muffet hace un baile sincronizado con las arañas. Y con todo lo que nos sobre, podríamos irnos de vacaciones. O incluso construir un campo de béisbol con las arañas. Sí, ¿qué podría salir mal? Chau. Todas las arañas aplauden al ritmo de la música.
Pagas 80 oros, Maffet reduce su ataque en este turno. Ya es suficiente, es hora de cenar, ¿no? ¡Au! ¿Sigues vivo? ¡Oh, mi mascota! ¡Parece que es hora del postre! ¿Es un telegrama de las aves de las ruinas? ¿Pero qué? ¡Dice que es de Vierdi! ¡Que aunque si fuese tacaño, jamás eres tan ninguna araña! ¡Oh, Dios! ¡Esto ha sido un gran malentendido! ¡Soy tacaño! ¡Yo juraría que te compré un donut! ¿Pensé que eres Dios o de las arañas? O igual no. Y juro que la persona que te pidió tu alma. Se debe referir a otro humano con camiseta de rayas. Siento los problemas, ajo. Tira que te compense. Puedes volver aquí cuando quieras y sin ningún costo para ti. ¿Te parece que dejaría jugar con mi mascota de nuevo? ¡No! ¡Solo bromeo! ¡Eres libre! Maffet, te deja ir. ¡Has ganado! ¡Eso fue divertido! ¡Hasta pronto, cielo! Madre que os parió a ti y a tus arañas. ¡Qué mal genio terrible os tengo! En serio. Os tengo asco, ira, rabia, fastidio, estorbo, ira, rabia... Mal genio terrible, estorbo, enemigos mortales y odio con todo el corazón. Ah, mira, hasta aquí. ¡Ahí estás, querido! ¡Siempre es bienvenido a mi salón! ¡Tan solo compórtate lo mejor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ups! ¡Puedas! ¡Ay! Es un error bastante común. Cuando intentas insertar texto o cambiarlo, toca mucho la moral que te pasas un carácter y pasan esas cosas. Es un póster de la última obra teatral de Metatón. La trágica historia de dos amantes separados por los lazos del destino. Parece que está a punto de comenzar. ¡Oh, ese humano! Podría ser... mi amor verdadero. Activando modulador de voz. Oh, mi amor, tienes que huir, pues el rey viene a por ti. Humanos, debéis marchar, aunque me parta el calma. No puedo seguir cantando. Vencer en soledad. Lo odiarás y luego morirás. Porque lo hoy sufrirás. Morirás. ¡Qué triste es la voz! ¿Os acordáis en el directo de Final Fantasy VI donde dije, joder, está el texto clavado sílaba por sílaba para que pueda seguir siendo cantado y demás? Aquí no han podido conseguirlo. Me da la sensación de que además aparece el texto más tarde de lo normal por alguna razón que no entiendo. No me da tiempo a sincronizarme. Es una pena. Tenía grandes planes. Da igual. ¡Qué triste! ¡Qué triste que tengas que irte derecho a la mazamorra! Bueno, adiósito. ¡Adiós! ¡Oh no! ¿Qué debo hacer? Mi amor ha sido abandonado a su suerte en la mazamorra. Una mazamorra con un puzzle tan ruin que mi amante probablemente perezca. ¡Oh Dios! ¡Ten piedad! ¡El horrible laberinto de las baldosas multicolor! Cada baldosa de color tiene su propia y sádica función. Por ejemplo, las baldosas verdes harán sonar un ruido y lucharás contra un monstruo. Las baldosas rojas... Espera un momento, no vimos este puzzle hace unas 100 salas.
Así es, recuerdas las reglas por completo, ¿no? Genial, así no te haré perder el tiempo repitiéndolas. Oh, y mejor que te des prisa, porque si no lo atraviesas en 30 segundos... serás incinerado por estos chorros de fuego. Mi pobre amor, tal es la pesadumbre que no puedo parar de reír. Buena suerte, Cari. Pues nada. Pues nada. Damosle. Ah, no puedo. Aunque si conseguís adaptar la letra perfecta, la canto de verdad, ¿eh? ¿En serio? Igual que hice con el Final Fantasy VI. Oh, lo siento. Parece que te has quedado sin tiempo. Aunque sé que es jodidamente complicado, yo no sería capaz. Aquí vienen las llamas, Cari. Se acercan. Se están acercando, oh cielos. En cualquier momento. De verdad. ¡Cuidado! ¡Yo te salvaré! Muy casualmente. Estoy activando el cortafuegos justo ahora. Oh no, ¿cómo ha podido ocurrir esto? Vencido de nuevo por la brillante doctora Alphys. Así es. Vamos, Metatron, ríndete una vez. Le he dado sin querer. No le daba nada. Ahí ha habido un bloque texto raro, fantasma. Nunca podrás derrotarnos. No mientras trabajemos juntos. Tu puzzle está acabado. Vete a casa y déjanos en paz. Puzzle acabado. Alphys, Cari, ¿de qué estás hablando? ¿No te acuerdas de lo que hacían las baldosas verdes? Emiten un sonido y luego tienes que luchar contra un monstruo. Bueno, Cari, ese monstruo soy yo. Metatron ataca 3 defensa 255. Su cuerpo de metal aún lo hace invulnerable a los ataques. Esto es todo, Cari, despidiéndote. ¿Y ahora qué? Ese es tu teléfono, será mejor que respondas. Oye, esto te lleva la pena, pero no te preocupes. Hay la última cosa que he instalado en tu teléfono. ¿Ves ese botón amarillo? Es otra la opción de actuar de tu teléfono y púlsalo. Pulsas el botón amarillo. Tu teléfono resuena con la presencia de Metatron. Esto es todo, Caribe, despidiéndote. Oh, mi alma ha cambiado. Ahora pulsa Z. Oh, me has derrotado. ¿Cómo puede ser? Eres más fuerte de lo que quería, etcétera. Me da igual. Parece que le has dado una buena paliza. Has hecho un gran trabajo ahí fuera, no como nuestro trabajo de actuación, que es pésimo. Oye, esto puede que es un extraño, pero... ¿puedo contarte algo? Antes de conocerte, no me importa una mierda lo que me digas. No me gustaba a mí misma demasiado. ¿Por qué será? Hacía mucho que me sentía como una fracasada. ¿Por qué será? Como que no podía hacer nada sin dar por culo a gente ajena que no tiene culpa de nada. Sin acabar decepcionando a todo el mundo. ¿Por qué será? Pero guiarte me ha hecho sentir mucho mejor conmigo misma. O sea que mi nuevo propósito es dar por culo a la gente. Así que gracias por dejarme ayudarte, aunque no me hayas dejado y te esté obligando. En fin, casi hemos llegado al núcleo. Estoy pasando el resort en Titil. ¡Venga! Terminemos con esto. A ver si es verdad y me dejas en paz. Me das mucha rabia, ira, fastidio y estorbo, odio, asco, ira, rabia, mal genio terrible, enemigos mortales y odio con todo en tu corazón. ¡Hey! ¡Eres tú otra vez! ¡Los negocios aquí van genial! ¡Esos dos colegas compraron todo mi helado! ¡No me queda nada! Lo siento. Espera, tengo algo para ti. Una gran sonrisa, ¿qué te parece? Oh, hey. Estamos como que dejando para más tarde lo de matarte y eso. Como que no le digas nada de esto online, ¿vale? No. Ah, esto es para volver. No tengo ningún interés en volver.
Oye, ve al callejón espeluznante de la derecha para unas cuantas grandes ofertas. Oye, he oído que te diriges al núcleo. ¿Qué te parece si pillamos algo de cena antes? Vale. Genial, gracias por invitarme. ¿Por aquí? Conozco un atajo. Sí, claro, ¿un atajo de estos otra vez? ¿De controlar el tiempo, amigo? Bueno, aquí estamos. Así que... tu viaje casi ha terminado, ¿eh? Debes de tener muchas, muchas ganas de volver a casa. Oye, sé lo que se siente, tranqui. Aunque... ¿tronqui o tranqui? No sé qué ponía. Creo que a veces es mejor aceptar lo que se te ofrece. Aquí abajo ya tienes comida, bebida, amigos... ¿Eso qué tienes que hacer? ¿De verdad vale tanto la pena? Olvídalo. Yo te apoyo, chaval. Oye, déjame contarte una historia. Soy un centinela en el bosque de Snowdin, ¿cierto? Me siento ahí y busco humanos, es algo aburrido. Por suerte, en las profundidades del bosque hay una enorme puerta cerrada y es perfecta para practicar chistes de Tok Tok. Así que un día me pongo a soltarlos, como de costumbre. Toco la puerta y digo toc toc, y de repente, desde el otro lado, oigo la voz de una mujer. ¿Quién es? Así que, naturalmente, respondo. Talanda. ¿Qué Talanda? Bien, ¿y usted? Entonces empezó a reírse a carcajadas. ¡Joder! Como si fuese el mejor chiste que he oído en 100 años. Así que seguí contando y ella siguió riendo. Ha sido el mejor público que he tenido nunca. Entonces, una docena de chistes después, llama a ella y dice... ¡Toc, toc! Yo digo, ¿quién es? ¡Tomás! ¿Qué Tomás? Un té, por favor. ¡Wow! No hace falta decir que esta mujer era extremadamente buena. A ver, sí que es verdad que en Latinoamérica sí que se suele terminar los verbos en agudo, pero en España no. Entonces el chiste pierde toda la gracia, allí sí que... ¡Tomás! ¿Qué Tomás? Pero aquí se tiene que decir Tomás, por desgracia. Es un problema que hay por... Supongo que por eso quieren hacer el parche castellano y español, luego. Aparte, diferenciándolo. Continuamos contando los chistes durante horas. Con el tiempo me tuve que marchar. Papyrus se pone de mal humor si no le leo un cuento antes de dormir. Pero ella me dijo que volviese, así que lo hice. Y volví una vez y otra. Ahora es una tradición. Ya sabes, el contar chistes malos a través de la puerta. Es lo más. Pero un día me di cuenta de que no se estaba riendo mucho. Le pregunté qué le ocurría, y entonces me dijo algo extraño. ¿Puedes prometerme algo, por favor? Si un humano cruza alguna vez esta puerta, cuídale y protégele. ¿Lo harías por mí? Bueno, odio hacer promesas. Y esta mujer, ni siquiera sé su nombre, pero... alguien a quien sinceramente le gustan los chistes malos, tiene una integridad a la que no puedes decir que no. ¿Por eso me estás persiguiendo? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esa promesa que le hice... ¿Sabes qué habría pasado si ya no hubiera dicho nada? ¿Tron? Estarías muerto en el sitio. Oye, anímate, tronco. Solo estoy de broma. Además... ¿no he hecho un gran trabajo protegiéndote? Es decir, mírate. No has muerto ni una sola vez. Así es, ¿verdad? Bueno, agradéceselo a mis grandes habilidades. Pues es verdad, no he muerto aún. Bueno, y eso es todo. Cuídate, chaval. Porque hay alguien que se preocupa mucho por ti. ¿A dónde vas? Otra vez abusando de tus poderes, Sans. Tal y como entraba, me di cuenta de que se me olvidó hacer una reserva. Pero no quería dar la impresión de haber metido la pata, así que entré de todas formas. Ahora estoy tal que consumiendo el agua condensada de este ficus. Es una planta en una maceta. O sea, un ficus de toda la vida. Es una planta en una maceta.
Parece algún tipo de programa de televisión presentado por Metatón. Es un pelotón de plantas ficus. Es un muro de la fama lleno de citas y fotos de celebridades. La comida está para morirse, estilo y fragancia hermosos, mi cara sabe espléndida. Todos son de Metatón. Es un horario de actuaciones, cómicos, bailarines, sans... Parece que hay un descanso. En un principio cavábamos laberintos con puzzles para repeler los ataques humanos, pero ahora construir cosas tortuosas o confusas es más una tradición horrible. No puedes dar dos pasos sin acabar de puzzles hasta arriba. ¡Trabajo del núcleo! El interior es un laberinto de partes intercambiables. Eso quiere decir que podemos cambiar su diseño a voluntad. ¡Chico, ha sido un día muy divertido! ¡Me encantan los puzzles! ¡Soy el cómico local y soy muy gracioso! La gente se ríe de mis chistes y bueno, mi hijo quiere ser comediante como su padre. Pero esos chascarrillos no son graciosos. Cuentan chistes horribles. ¡Es la vergüenza de nuestra familia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es gracioso! Cuando su madre pasó a mejor vida no puedo aguantar seguir viviendo en casa. Así que huyó. No le he vuelto a ver desde entonces. Está en Snowdin. ¡Soy un padre terrible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es gracioso! No te rías, amigo. Necesito hacer una reserva para comer aquí. También necesito reservar tu silla, te comentaría tu comida, tú. Joder. Madre mía. La atmósfera relajante de este hotel te llena de determinación. De acuerdo. Mañana más y mejor. Adiós.